Ha sido más lento, sí, tiene razón. Hello, teacher. How are you today? I see Gerardo Rivera. My goodness. You are very welcome, Gerardo. Where have you been? Yeah. I working. You were working. The last day, I have many meals. Okay. Yeah. Things go work. Oh my goodness, I invite you. You have a lot of work. Nah. All right. Well, so welcome to your class, English class. Yesterday we had a very interesting class yesterday, and we were not able to finish it. We were talking about will and would. What's the difference between will and would? And we made some sentences. So we will see the basic use of will, where we use a will for the future and would for the past tense of will. Is that correct, Janet? Yes. Vi en el grupo de WhatsApp que habían dicho que la clase ayer había estado complicada. Yo la hice muy complicada. Bueno, vamos a cambiar maestro, entonces. Muy complicada. Porque el maestro está muy complicado, entonces. Ya. Yeah. Así que dije, no, me tengo que meter porque va a estar más complicado si no voy. No, es que ya estamos creciendo y pienso yo que ya necesitamos comer carne. Ya tenemos dientitos. Exacto. Sí. Y hay unos ya tenemos hasta bigote así. Ya tenemos que empezar a comer carne. Okay. Well, welcome. Sí, vamos a hacer un review ahora y vamos a terminarlo. Fíjate que queda lo más fácil. Bueno, tú viniste a lo más fácil porque ya vamos a ver la parte de will con would en el conditional y para decir polite expressions usando would. So va a ser algo interesante que vamos a hacer hoy. Hello, Enrique Maradiaga. How are you? Hello, teacher. Good evening. I'm fine. Good evening, sir. Nice to see you. Yes. Okay. Very good. Luis Hernandez, ¿cómo está? Hi, teacher. Hi. Bye. Nice to see you, too. I'm fine. All right. And Jenny Gloribel. Oh, my God. That's a background. Good evening, teacher. That background is very, very cozy. Suggestive. Yeah, it makes you want to She's be in there. Mood, Semana Santa. I know. It makes you want to be there, you know. What are we doing over here? Let's go to the beach and, you know, let's have the class at the beach. Yeah. We have a moon today. We have a beautiful moon, so we can be over there, you know, having this class, and I bet you everybody will understand it. Yes. Okay. So yesterday I was telling Gerardo that we were talking about the basic use of will. ¿Cuáles son las basic use of will que vimos ayer, Jenny Gloribel? Vimos las de decisión, prediction, and promise. Prediction, decision, and promise. Promise. ¿Te escuchas como que habla? ¿Parlez-vous francés? No. No, te oyes como que hablas francés. Predicción, decisión, promise. Yes. Sí, como francés. Pero sí, prediction, decision, and promise.
Ya, cuando usamos nosotros el will de esas tres formas. Y vimos también que would, Janet, lo usábamos en qué forma. ¿Para qué usábamos el would? Dime que ya lo encuentro. it's simply the past tense from will. Yes, from of will. Yes, it's the past tense of will. Entonces lo estamos viendo de esa forma que el will es el present, o sea, el future, y el would es el past tense de will. De esa forma lo estamos viendo para más o menos entenderlo de una forma diferente. Yeah. Y so the would es lo que usamos nosotros en caso de que una acción la hayamos hecho hoy y nos acordamos de que el siguiente día decimos, oh, no pasó esa acción, entonces uso el would. ¿Y cuál fue la oración que usamos contigo, Janet? Primero fue en presente, ¿verdad? Que tú I'm not hungry, dijiste tú. I'm not hungry, so I will eat a pupusa. I will just have a pupusa, yes. I will just eat a pupusa. And then dijimos, ahí no usamos nada, ¿verdad? Solo usamos el will en este caso y lo estamos haciendo como una decision que ella, she made a decision de comer una pupusa. No tenía hambre, pero después nos dimos cuenta que sí tenía hambre y entonces, ¿qué dijimos? Dijo Janet, I wasn't hungry. Ese es el pasado, ¿verdad? I wasn't hungry. Como vamos a usar el pasado de will, entonces tenemos que poner la oración en pasado. No es que estamos hablando del pasado, sino que estamos hablando del will en el past tense. Para poder hablar en el past tense de will, necesitamos poner la oración en pasado. Entonces, por eso Janet dijo, I wasn't hungry. So I said, dijo Janet, so I said that I will just have a pupusa. So I used el would. So I said that I would just have a pupusa. ¿Sí? Gerardo, ¿lo ves eso o no? Y Enrique y Luis Hernán. Ok, vamos a ver. Entonces, estamos... ¿Y cómo sería la estructura? La estructura sería, la primera, cuando usamos el will, dijo Janet. Ya me voy a meter en problemas yo aquí. Janet, yes. I'm sorry, Janet. Solo estaba jugando, pensé que no te estaba dando cuenta. Ok, Janet. Dependiente. Ok, Janet, ¿qué es lo que dijo Janet? I am not hungry. Okay. I'm not hungry. Yes, dijo, I'm not hungry. Hungry. Yes, hungry. ¿Y después? Yes. So I will just yes, eat pupusa. So I will just have it. See? Have. Eat a pupusa. Okay. Just eat a pupusa. Okay. So esta es una donde usamos el will para indicar una decisión que Janet hizo. Gerardo, ¿me estás viendo? Yes, teacher. ¿Sí? Ok, entonces ve esto, que esto lo estamos usando para el futuro de, ¿verdad? I am not hungry, so I will just eat a pupusa. So, comeré solamente una pupusa, ¿verdad? Ahora, para usar el would, que dijimos que el would era el pasado de ¿cuál? Gerardo. El would. Sí, el would.
Would, Esther. Dijimos que era el pasado de qué. The will. Ok, para usar ese entonces tenemos que poner la oración en pasado, ¿verdad? Y entonces vemos al pasado y decimos que, y dijo, entonces dice Janet, I wasn't, yeah, hungry. So, esto ya lo pusimos en pasado. Si te fijas la estructura, ya dice, I wasn't hungry. So, I said that I, y aquí viene este, mira, I would just have a pupusa. ¿Sí? Entonces aquí decimos, I wasn't hungry, I wasn't, lo pusimos en pasado. Esto era en presente, el will, el presente, y a esto lo pusimos en pasado para poder usar este would. I wasn't hungry, so I said that I would just have a pupusa. Y ahí es como usamos el would. ¿Sí? Okay. Y teníamos otra oración que decía... Ahora me vas a ayudar aquí. Vamos a ver. I will send. ¿Cuál era? I will send the certificate. Kate. Certificate. By. ¿Qué dijimos? By mail, ¿verdad? Eso dijimos que era una promise. Usábamos el will para hacer promise también. Promise, yes. Una promise, usábamos el will para hacer promised. Ahora, ayúdame aquí, Gerardo. Yo quiero ver esto. Esto ya pasó eso. I will send a certificate by mail. Fue lo que yo dije. Pero quiero verlo en el pasado. ¿Cómo lo haría? I wasn't sent. Yes. Sending. Okay. Mm-hmm. I was sending the certificate. Queremos decir by que mail. Yo. Queremos decir que yo iba a mandar el certificado mm-hmm. por correo. So I will send a certificate by mail. Mm-hmm. I will send a certificate by mail. Es lo que digo yo. Ahora. ¿Cómo dirías tú que yo dije eso? Pero no llegó, ¿verdad? El certificado, el certificate no te llegó a ti. Entonces tú dices, ¿cómo haríamos la oración ahí? No sería así como sería I was. No, es que yo, tienes que decir que yo dije eso. Ah. Entonces sería una tercera persona. Como yo refiriéndome a una tercera persona. Como tú refiriéndote al teacher. El teacher dijo que ajá. iba a mandar el certificado ajá. por correo. Ajá. Y entonces sería he. He, yes, ajá. He wasn't sent. Sent. Yo dije, acuérdate. I will send a certificate by mail. Eso es lo que dije yo. Ahora, pero no te llegó el certificado. Ahora tú tienes que decir que el teacher dijo que lo iba a mandar iba a mandar el certificado por correo. He said, muy bien. Uh-huh. He said, uh-huh. Uh-huh. He said the certificate. ¿Qué es lo que mail. Dije yo? ¿Qué es lo que dije yo? Que mandaría. Yes, okay, eso tiene que decir. Mm-hmm. He said. Mm-hmm. He said. Will send. ¿Quién lo va a mandar? Oh, sería will send. Sí, ¿quién lo va a mandar? Teacher, o sea, la tercera persona. Ah. He said. Uh-huh. Janet, ayudémosle.
He said he will send the certificate by mail. He, yes, he would. He would. He said he would send, send me the certificate by mail. ¿Sí? Ok, aquí estamos usando el would, que es el pasado del will. Yes. Yeah. Sí, lo vemos aquí. Ok, este es como, como diciendo, hey, he said he would send me the certificate. Esto está mal escrito aquí. Certificate by mail. Yes. He said he would send me the certificate by mail. ¿Lo vemos bien esto, Jenny, Gloribel? ¿O hacemos otro ejercicio? Otro ejercicio, otro, por favor. Ok, entonces vamos a Gerardo Rivera. ¿De qué trabajas tú? What? What? ¿De qué trabajas tú? I'm professional independiente. Are you an architect, a lawyer, a mechanic? Architect. Doctor, so you're an architect. Okay, so Gerardo, Gerardo, he says, I will finish your house by next week. Yeah? Tú dijiste eso. I will finish your house by next week. Yeah. Pero llegó la next week y no la terminaste. Entonces Jenny bien enojada porque era la casa de ella, ¿verdad? Bien enojada, dice teacher. Ajá. He said, this one is said, así, así se dice. Said. Said. Mm-hmm. He said. Said. Uh-huh. Said. He said. He would. He would, uh-huh. He would. Yes. Finish house. Finish my house, yes, muy bien. My house by this week. Here, esta semana. No, tú estás diciendo lo que él dijo. Estás repitiendo lo que él dijo. By next week. Yes, teacher, when I was talking to him, yo llego a tu casa, ¿no? Y digo, Jenny, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la casa? Y no la terminaron. Estoy enojado con Gerardo. Teacher, he said he would finish my house by next week. And see, it's not done yet. Yeah? Okay. Ya lo está viendo esto más claro. Entonces, usamos el would, no usamos el he will finish. Teacher, he said he will finish my house by next week. No. Porque estamos siguiéndonos, estamos viendo las cosas ya en el, ya estamos viendo las cosas en el presente que lo que dijo en el pasado él. Me enredé. Sí, estamos bien allí, Janet. Yes. Yes. Okay, So what we're doing over here, we're reporting a past conversation. Yes, we said what someone said in the past. Entonces, lo que estamos haciendo en esta oración es, estamos diciendo lo que alguien dijo en el pasado. Sí, en este caso, Jenny dice, teacher, he said, ¿quién es he? Gerardo, he would finish my house by next week. Sí, and see, next week is here. And my house is not done. What should we do, teacher? Yeah, yo digo, okay, ahorita lo veo, espérense. ¿Dónde está Gerardo? Okay. Okay.
¿Estamos bien ahí? ¿Ya estamos bien? ¿O hacemos otro ejercicio? Yo creo que ya estamos bien. Ya los veo como los ojitos así como que, yeah, and the light came about. Y se hizo la luz. ¿Eh? Yeah, and the light came about. ¿Sí? ¿Estamos bien, Maybell? Linda Funes, ¿estamos bien? Nancy Campos. Yes, teacher. Yes. No necesitamos hacer otro ejemplo, ¿verdad? Ya estamos bien ahí. Si hay necesidad, díganme. ¿Estamos bien ahí? Okay. So now we're going to, let's look at a more challenging use of these two verbs. So, quiere decir que si esto estuvo un poquito confuso, esto que viene va a estar un poquito más confuso, pero no es tan difícil, ¿ok? Entonces, si ya entendimos esto, lo que pasó, que eran los... ¿Perdón? ¿Me habló alguien? No. Ok. Yo, teacher, solo quería saber si eso se puede hacer, alguien decía, by next week, si se podía colocar by... last week, la semana pasada, o la vez pasada, por decirlo de esa manera. Creo que está hablando en pasado. Eso me ha confundido a mí. ¿Cuál es la confusión? Perdón. Porque ahí decía... Oscar, week, Oscar, yes, Oscar. Oscar, ¿de qué trabajas tú? Sí. I am a teacher. You are a teacher. You are a teacher, ¿ya? Yeah? ¿Y cuándo vas a tener los exámenes? ¿Cuándo voy a tener un mes? ¿Eh? No le entendí la pregunta, perdón. ¿Cuándo vas a dar el examen a tus alumnos? Esta semana. ¿Esta semana? Estamos en examen. ¿Cuándo? Yes. Ya comenzamos el lunes. El lunes. ¿Y el de matemáticas cuándo lo van a tener? A matemática miércoles mañana. Okay. I will give you I will give you the exam by tomorrow. Tomorrow, yes. Okay. I will give you the exam, math exam by tomorrow. So, eso es lo que tú dices ahora, ¿ya? Entonces, estamos hablando del futuro, ¿verdad? Acordate que el will lo usamos para el futuro y el would es el pasado de will. Entonces, cuando ya pasó esto del futuro, I will give the math exam by tomorrow, estamos hablando hoy. De mañana. El día de mañana llegó. Y guess what? ¿Adivina qué? No hay examen de matemáticas. Entonces, un estudiante bien enojado dice, ¿qué va a decir? ¿Qué tú dijiste? The teacher say. He said. Ajá. He said. He said, yes. He said. He would. Yes, would. Give the exam. The math exam by tomorrow. Bye. Ahí está. More, okay. Decimos, yes, ahí. Tú lo dijiste ayer. Yes, y te comprometiste. Tú lo dijiste, te comprometiste, uh-huh. Y entonces hoy ya pasó ese día y estamos en el presente de ese día y tú lo dijiste ayer. Entonces dice, he said he would. ¿Qué si nosotros ponemos aquí el will? He said he will give the math exam by tomorrow. Estaría básicamente mal. Básicamente solo es repetir lo que yo dije.
Sí, estaría malo porque este es el presente, no es el pasado de will. ¿Ya? Entonces, esto sería would. Yes. Nos, este pues, en otras palabras dice, nos iba a dar. Yeah. La duda que tiene el teacher es la, el uso de tomorrow, porque especialmente estamos hablando de ayer o antier. Ajá. Esto. Yo también creo que. Esto es lo que él dijo. Esto es lo que él dijo. Creo que se dice exactamente lo que él dice. Lo que, exacto. Él dijo, yes. Por eso dice aquí, he said he would. Pero como estamos ya en el presente y tenemos que hablar, este lo tenemos que poner en el pasado para decir lo que en el pasado él dijo. ¿Ya? Ahí es donde se usa... Sí, como en español, básicamente nosotros decimos, él dijo que haría el examen ayer, así decimos sí. Nosotros. Sí. Él dijo que haríamos el examen ayer. Sí. Uh-huh. No textualmente lo que dijo, porque lo que dijo fue, yo haría el examen mañana. Eso sí. Fue textualmente, pero nosotros decimos aquí en español, él dijo que haríamos el examen ayer. Entonces, ahí uh-huh. Estaba mi confusión, pero ya entendí esa parte, gracias. ¿Ya? Excelente, muy bien. Entonces, es el uso de would para el pasado. ¿Qué es lo que tú dijiste en el pasado? Lo que dijiste es que les ibas a dar el examen, ¿ya? Entonces, esto es lo... Teacher, una consulta. Sí, por favor. O sea que siempre que usemos el would, siempre vamos a poner el dijo. Sí. Uh-huh. Y seis en todas las opciones. Acuérdense que este, la pronunciación es esta, como tener sed. He said. Esa es la pronunciación. He said, yes. Uh-huh. He said he would give the math exam by tomorrow. Okay. Entonces, sí, para contestar su oración, yes. Acuérdense que lo que estamos haciendo, we reporting a past conversation. Esto es lo que estamos haciendo. Un past conversation, we say what someone said. Decimos lo que alguien dijo. Usando el would. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver. Entonces, chévere, es como que. Sí. So, teacher. Yes. I'm here. Pienso que más que también la confusión se genera porque ayer tuvimos un ejemplo en el que decía. Tomorrow it will be raining. Decíamos uh-huh. ayer que uh-huh. mañana va a estar bien. Entonces en el siguiente ejemplo decíamos I thought it would be raining yesterday. Decíamos, yo pensaba que ayer iba a estar lloviendo. Pero eso nadie lo está reportando. Llovería. Pero eso nadie lo está reportando, sino que usted uh-huh. misma está diciendo. I thought, pero cuando alguien reporta lo que alguien dijo, ya es otra cosa. Sí, he said que iba a llover mañana, Él dijo que iba a llover mañana, que es el día de hoy, y no ha llovido. Yeah. And there is no rain. Entonces ahí sí uso he said it will rain today, but it's not raining at all. Ahí es donde creo que está la confusión. Cuando alguien habla y cuando alguien habla de tercera persona, que digo, él dijo esto.
No sé si le ayuda eso. ¿No? Y, teacher, no sé, ¿sí? Y si yo digo, yo dije, ahí también cambiaría. O, I said, yes. O sería I said, así, como dijo la compañera. Said, I said it would rain. Ajá, pero cambiaría ese Dios. Sí, porque usted no está reportando que alguien más lo dijo, sino que está diciendo lo que usted dijo. Yo dije, va a llover mañana. Usted reporta lo mismo que dijo ayer. I said it will rain tomorrow. Eso es el pasado. Pero tiene que saber el would, ¿verdad? Porque es el pasado de lo que usted dijo. Está diciéndolo hoy en el pasado. Entonces el will se usa cuando usted va, está de, hablando de un futuro. Y el would lo usa cuando usted ya está en el futuro y no pasó lo que dijo que iba a pasar. Eso es el uso de would en ese caso, ¿verdad? Cuando usamos la past tense. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí todos? Janet. En todo caso sería today. Today. No, porque estaríamos, si fue miércoles, digamos, y lo dijo martes, y era para miércoles, y estamos en jueves. Ah, entiendo. Yes, sí. Pero él dice que no, tiene que hacer el mismo. Ahí, ah, se, okay. Ya vi. Estás peleando. Yo estaba peleando. Ya entendí, muchas gracias, Oscar. Teacher, what's wrong? Estuvo fácil, ¿eh? Ya, Oscar, me ayudó. Eso. Yes. Ok. Pero a decirle lo que estaba discutiendo. Oh. Ok. Entonces, vamos a... Let's look at more challenging use of these two verbs. El will y el would. Esta es un área de la que tiene más confusión for people. And it is conditional. ¿Qué pasa en un conditional? Loida, ¿qué pasa en un conditional? ¿Qué es lo que andamos buscando? ¿O cómo nosotros planteamos un conditional phrase? With the will. Sí, con will. On will, yes. With the will, we find the modify the verb to the present and to future. Present to future. O sea, hoy lo vamos a ver ya como un conditional. Un conditional. Oscar Aguilar, ¿cómo trabaja el conditional? El conditional trabaja dándole la condición básicamente a la oración, ¿verdad? Cambiándole. Correcto, sí, ajá, sí. Necesitamos una condición. ¿Y cuál es la otra parte? A time specific. So we have a condition. So we have a condition. In the sentence, yes. And this. ¿El qué? ¿El otro? We have a condition. ¿Sí? En la otra parte, ¿cuál sería? Linda Funes. Dice Linda, yo sé, yo tengo la answer. I don't know, teacher. Okay. Entonces, maybe the time, a specific time. Vamos a hacer una oración. I'm going to share the screen and I'm going to write down a conditional phrase.
y me dicen ustedes cuáles son las partes de esa condición. If siempre lleva if it rains tomorrow, if it rains tomorrow, then we will, I will bring my, I will bring my umbrella. Okay. So, en esta conditional phrase, vemos dos partes. Vemos esta parte y vemos esta parte. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la condición aquí? Si llueve mañana. If it rains tomorrow. Yes. If it rains tomorrow. Y esa es la condición. Y I will bring my umbrella. ¿Qué sería entonces? The action that I will to do if the condition. Okay, a result. So that means the sentences when you have a condition and a result. That is a conditional. Okay. It's a conditional phrase. So a sentence. When we have a condition and a result. So that's what we will be looking into it, this type of condition sentences. If I stop. Have the action, teacher. It's a condition and a result. Condition and a result. If I stop. And a result. Yes, yes. Yeah. This will be the condition. Condition, and this will be the result. So this will be the condition. If it rains tomorrow, I will bring my umbrella. So that is the result. Now, let's say that I like to play games. When the teacher is giving instructions or is talking, and I am looking at my computer and playing games, and as a result, I have bad grades. I don't pass the grade. No paso el grado. Okay. So if I stop playing, I would say video games. ¿Eso qué sería de la oración? If I stop playing video games. If I stop playing video games, ¿qué sería eso? ¿Sería condition? Condition. Yes, sería condition, ¿verdad? Ahora vamos a ver el resultado. My grades will, ¿qué? I will have. Improve. Yes, my grades will improve. ¿Ya? Porque como los resultados fue que yo tenía malas notas. ¿Por qué? Porque cuando el teacher está hablando, yo estoy jugando games, yo estoy en la computadora pretendiendo que estoy escuchando y estoy haciendo otras cosas. ¿Ya? So, if I stop playing video games, yeah, my grades will improve. Es eso. Esta es la condición. Esta es la condición. ¿Ya? Esta es la condición. And the result. Yes, esta es la condición que tengo yo. Le digo, teacher, I have bad grades. What can I do? If you start playing games when I'm giving out the class, your grades will improve. Le digo yo, ¿ya? Yeah? Entonces le estoy dando un condition para que tenga un result. Resultado. Mhm. So in both of these sentences, ¿qué es lo que estamos usando? We use esto, yeah? If. We're using will, because both of these are real situations. Por eso que usamos el will, porque son real situations. This type of sentences are called
¿Cómo las conocen ustedes? First. It's conditional. ¿Verdad que sí? Sí, que desde sí. Ayer, yo creí que era mi computadora porque me estaba fallando el micrófono. Ajá. No te he enganchado aquí. Solo la mía está fallando. Hello. O, hello, yes. ¿Solo yo estoy fallando o es el internet que está fallando? Hello. No. Only you, teacher. Only me? Only listen. Oh my goodness. I'm not able to see you anymore. Everybody has the camera off. Can you see? No? Yo no le entiendo nada. You can see now. It sounds like a Martian. Can you see me? Hello, can you see me? Hello. Yes, can you see me? Can you hear me? So-so. No, teacher. A little bit. A little bit. My goodness, what happened? Hello. Hello, teacher. Hello, can you hear me? Yes, I do. A little bit? Oh, there we go. A little bit, yes. Just a little bit. And I see you again. Now you can see me. Okay, I can see you too. Okay, what about Loida? Loida, are you there? Yes, I am. Okay. So we were talking about conditionals. And me quedo frisada, Loida. Yes. And you're a disguise. Frozen. You're frozen. Okay, so that is the first conditional. Yeah. First conditional when we use will and it's something real. Yes. So the first conditional, if it rains. If it's something real, rains, yes. If it rains tomorrow, comma, I will bring my umbrella. So this is something real. No vemos la pantalla, teacher. ¿Mm? ¿No ve la pantalla? No vemos la pantalla. No. Solo todos no la miran. Yes. Can you, ¿me pueden ver? No, no se puede ver. No se ve. ¿A mí me pueden ver? No. Sí. ¿Sí? Yes, pero pisado. Sí, a usted sí. ¿Estoy diciendo sí? ¿Estoy diciendo no? Sí. Yo internet es mal. Como una oración, si el internet es malo. Entonces, no aprenderé inglés. Pero ya se fue otra vez. Me fui otra vez. Pero yo... Ok, ya se me fueron otra vez. Can you see me? ¿Sí? Desde ayer tiene mala la internet, teacher. ¿Desde ayer? Oh, my goodness. Pero ahorita no me pueden sí. ver. Ayer también estaba... Ah, pues ya, yo decía que era yo. Entonces. Oh, es el teacher. No me puede ver ahorita. No. ¿No? ¿Sí me pueden ver ahorita? No. Quizás grabación ha dejado. No, aquí estoy. Sí, no.
Esta es una grabación de eso. Un robot. No hay grabación. Aquí estoy. Puedo ver a Linda Funes, puedo ver a Nancy Campos. Sí, puedo ver a Janet. Puedo ver a Janet, puedo ver a Oscar, puedo ver a Luis. Pero nos estamos muy bien. A Roxana. Sí. Ustedes no me pueden ver. ¿Aló? ¿Cómo no? Sí. Lo vemos, pero está frisado, lo vemos, pero está congelado. Freezing. Are you freezing? Froze. No se froze. Ve en el espejo de fantasma vampiro. Yeah, froze. Ya salió de nuevo. No, yo sí lo veo. Hoy sí. Hoy sí lo veo que está moviendo. You pay internet. ¿Ahora? ¿No me ven? ¿No? Sí, se ve, pero tiene bastante interferencia. Sigue congelado. Ok. Y aquí ven el texto. Yo no lo veo. No se mira ahorita. ¿No? Y el texto no lo ven. Por ratitos. Aparece y desaparece. Oh my goodness. Lo voy a dar la clase. La pantalla. If it rains. Ya vemos la pantalla. Ya vemos la pantalla. Ya, ya veo. If it rains tomorrow, I will bring my umbrella. Sí, vemos eso. Yes. Ok, entonces eso se llama first conditional. Eso se llama first conditional. Conditional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo real. Something real. Eso se llama first conditional. ¿Sí? Cuando hablamos de algo real. If I stop playing games. If I stop playing games, it's my grades will improve. Okay, estas son first conditional phrases, porque las dos estamos hablando de algo real, yeah? Situation, real situation. So these are called first conditional. But sometimes we want to talk about imaginary or unreal situations. ¿Alguien me puede decir una unreal situation? O vamos a poner una. If I had wings, eso ya vemos que eso no es real, ¿verdad? Sí, porque ¿cuándo voy a tener yo alas? Pesado. Sí. I would fly all over the world. ¿Sí? ¿Es esto real? Jenny, ¿es esto real? No. No, ¿verdad? No es real. Porque no. Porque I will never grow wings. Nunca me van a crecer las alas a mí, ¿ya? If I had wings, I would fly all over the world. Sí, notice that aquí hemos usado el past tense, if I had wings. He usado el pasado. ¿Por qué? Para poder usar aquí el pasado de will. Sí, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hemos usado el past tense para poder usar el would. ¿Ya? Y en este caso no son cosas reales. Notice that we have used the past tense, but this past tense, including would, just shows that this is not real. Okay? It's just imaginary. Entonces, cuando tengamos cosas así que son imaginarias y que no son reales, vamos a usar el would. ¿Cuándo vamos a usar el would? ¿Y el past tense? Cuando sean cosas. Something real.
not real and imaginary. Entonces, vamos a hacer, vamos a ver si podemos hacer eso. ¿Podemos usar eso aquí? ¿Sí? Oscar, ayúdame a usarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oscar, fíjate aquí, tenemos el pasado y el pasado de will. Entonces, este sería el pasado de have, ¿verdad? De have. Y aquí sería el pasado de will. Solo para que veas tú cómo vas a formular esta oración, ¿ya? Esta oración. Ahora, vamos a ver, formulemos esa oración en algo que no es real. Entonces, ¿cómo comienzo? Creo que no es. Pasado. Pongamos, porque esta la tenemos que poner así, en algo que no es real, pues, aunque nosotros digamos, no necesariamente va a pasar así. Siempre comenzamos con el ir. Sí. If I este, mira. Este lo pusimos en pasado. Entonces, este tenemos que ponerlo en. Ok, te voy a ayudar. If I stopped, ¿qué? Lo único que hice fue haber puesto este en pasado, porque aquí me dijo que era en pasado, para poder usar el would. If I stopped, ¿qué? Estamos haciendo esta. Eso estamos haciendo. Entonces, ¿qué sigue? If I stop. Lloyd, ayúdale, Lloyd. Play games. Playing, ¿verdad? Playing games. Games. Yeah, games, comma, ¿qué? ¿Qué? ¿Loida? I will. Mira. Mira lo que dice ahí. If I start playing games, comma, ¿qué? I will. Mira lo que dice aquí. ¿Qué dice ahí? I will. Oh, my grades. My grades. Grades, ¿qué? Would improve. Would improve. Improve. Very good. Improve. Yes. There you go. Eso es. Si viste, es que fácil. Esta la hicimos algo imaginario. ¿Por qué? Porque no es real, la Oscar Aguilar. ¿Por qué no es real esta oración? Porque, a ver, porque al dejar de jugar videojuegos, como dice ahí, sí puedo pasar, sí puedo mejorar. ¿Por qué no es real esta? La segunda, la que acabamos de hacer. Esta que acabamos de hacer. Esta de aquí, if I stop playing games, my grade will improve. Esa es una prediction que yo hice, ¿verdad? Pero luego dice, if I stopped playing games, my grades would improve. Porque está ocurriendo en el momento y no. Aquí dice, si yo paraba de jugar juegos, mis grados iban a mejorar, pero no mejoraron. Por eso, porque está hablando de lo que está pasando, o entonces, lo que estaría pasando en el momento si dejo de jugar, pero no es real. Esta no es una oración real, porque no garantiza, solamente porque yo dejo de jugar
juegos no garantiza que mis calificaciones van a mejorar. Que me ponga a estudiar. Ahí sí, ¿verdad? Eso ya sería real. Esto no es real, porque solo porque yo dejo de jugar no quiere decir que mis notas van a improve. Entonces es algo unreal, algo imaginary. Y eso es lo que dice estas oraciones, que cuando usamos algo imaginary, esta oración, it is similar to the sentences using will, ¿sí? Es similar a estas oraciones usando el will, esta aquí, esta es similar a esta que donde usamos aquí el will, esta, ¿ya? Es similar. Pero, ¿cuál es la diferencia? Jenny Crolivel. Es similar, pero, but, using the past tense with would, ¿sí? Esta es similar, pero nada más la diferencia es que estoy usando el past tense de stop aquí, stopped, y en vez de will, estoy usando el would. ¿Sí lo ven eso o no? Yes, teacher. Ok, entonces las dos oraciones son similares. Nada más que cuando estoy hablando de algo no real, estoy usando el past tense del verbo y estoy usando el would. Instead of the verb in the present tense and will for the future. Esa es la única diferencia. Okay, so this sentence just shows that I don't, so this is possible, pero no es real. Remember, acuérdense que con will is possible, but with would is not possible. Acuérdense, con este, con el will es posible, pero con el would no es posible o es algo imaginario. Y este tipo de oraciones se llaman second condition. Este, second condition. Este era first conditional, estas son second conditional. Este, donde tenemos el past tense y el would. Se llaman second condition. ¿Los perdía o todavía no? I got it. ¿Todavía no? Ok. Entonces, acuérdense, la second conditional es cuando usamos el past tense, este past tense, y el would. The first condition es cuando usamos el verbo en presente y el will. Ese es el first conditional. Second conditional, past tense, y el would. Solamente eso tiene que agarrar de estas oraciones, que el first conditional present verb will for the future, second conditional past tense of the verb y would para cosas imaginarias. All right? Yo creo que ya los perdí, se me hace, porque no me dicen nada. Oh. I got it. You got it? Okay, very good. So. Está entre Camagüey y Elote. Así va. ¿Cómo es en inglés? It's not too clear. In English would be it's not too clear. Yeah, it's not too clear. Not clear. Yeah, it's not too clear. Entonces, para porque el otro es the third conditional, donde es el pasado de esto, pero en vez de eso vamos a usarlo como cuando lo usamos en would para polite expressions. A veces necesitamos decir expressions, polite expressions, para pedir algo con que si nos pueden ayudar. Para que no lo vayan a ver, ustedes digan, pero el teacher dijo que esto era para pasado, ¿verdad?
pero en este caso, cuando la usamos para polite expression, nomás sirven para expresar algo politely. Would you mind lending me your car? Okay. Would you mind lending me your car? ¿Sí? Entonces, en este caso, si usted dice, bueno, ¿y ese es pasado, presente o qué es? Yeah. No, en este caso solo lo estamos usando nosotros para hacer un request. Un request. ¿Ya? Yeah, para hacer un request. Would you mind lending me your card? Would you mind, teacher, repeating the question? ¿Sí? Lo podemos usar para ese tipo de request. O sea, está pidiendo algo. Would you mind passing me the hamburger? Would you mind talking to Jenny for me, teacher? Entonces, ahí lo usamos eso, para polite request. Yeah. Would it be okay? También podemos decir, would it be okay? En caso de que usted va a fallar a la clase, teacher, would it be okay if I miss the class? If I miss the class? Okay. So, estamos pidiendo if I miss the class. Would it be okay if I miss the class? ¿Eso qué sería? ¿Cómo lo ves tú, Lloyd? ¿Sería un request o estás pidiendo permiso? Will it be okay if I miss the class? Yes. Es un permiso. Permission, right? Sí, ajá. Permission, yes. Está pidiendo un... Permission. Yes, ajá, permission. Yes. Y si yo digo esto, would you like to come along with us? Would you like to come along with us? ¿Qué sería ese? Jenny, Gloribel. Would you like to come along with us? ¿Para qué usarías esta oración, Jenny, Gloribel, Nolasco? ¿Para request, a permission, o para una offer? No entendí lo último que me dijo. ¿Request, permission, o? Or offer, para una offer. Offer. Ah, well, to join it con along with it. Yeah, to come along sería venir con. Ah, offer. Offer, yes. Uh-huh. Sería como una offer, ¿verdad? Porque no es un request, ni es un permiso. ¿Qué si decimos nosotros? Would you like some more milk in your coffee? Would you like some more milk in your coffee? ¿Y esto? ¿Cómo se escucharía esto, Janet? Would you like some more milk in your coffee? ¿Sería como un request, permission, or offer? Offer. Un offer, ¿verdad? Yes. Offer, yes. Ahora vamos a ver este. I would like another cookie, please. I would like an other cookie, please. Please. ¿Y esta cómo se escucha, Hernán? Hernán, ¿no está ahí? Ok, vamos a ver. ¿Mabel? ¿Se escucha como un request, permission, offer? ¿O un want? Permission. Permission, I would like another cookie, please.
o want? Want. Want, ¿verdad? Algo que quieres. Entonces podemos también expresar algo que nosotros queremos dando la would. I would like another cookie, please. I would like to come along with you guys. Yes, so es como un want. So siempre que usamos estas oraciones con would, ya no las usamos para el pasado ni nada, sino que son polite expression donde nosotros podemos usar también el would. ¿Sí? Ok, entonces hasta ahí vamos a llegar. Estas polite expressions son buenas para que usted las empiece a practicar usando el would. Acuérdese, en este caso, él no está indicando ningún pasado, ningún presente, nada, sino solamente es, lo usamos para polite expression, para expresar algo. ¿Ya lo escribieron? Yes. Ok, very good. Uf, wow. My goodness. Ya, yeah. Yo creo que sí, ya los tengo cansados, ¿ah? Sí, ok. So, no, teacher. No, todavía no. I'm okay. Ok, very good. So, pero estas últimas expresiones ya nos, como que nos oxigenaron un poquito. Oh, ok, eso ya lo tengo. Esto está fácil, ya. Yeah. Úsenlas y van a ver que se ven bien bonitas. I would like you to start using those phrases so you will improve your vocabulary. Okay, so please work on the platform again. I will be working on something else over here in my house. So if you want me to help you in something with the platform, I would be more than glad to help you. Remember, we need 80% for by tomorrow. Tomorrow's Wednesday is the last day. So by tomorrow, everything has to be done. The 80%, 90% for us, and the final exam. Any question? No? No. Okay, no please. Question. Please, I want to see, I would like to see a smile on you. So, ese es un request, ¿verdad? I would like to see a smile on you. Okay, don't be sad, be happy. Okay, this is gonna pass. Okay, I see you tomorrow again. Have a good night, everyone. Go ahead and have a good rest. Okay, till tomorrow, be ready for a new challenge. You too. Rest too. Okay. Thank you very much. I see you tomorrow, everyone. Have a good night. Ciao. Good night. Night.